¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición del informativo semanal en el canal local de televisión. Viernes 10 de mayo, ya adentrados en este mes donde comenzamos ya a notar ese ligero ascenso de las temperaturas. De hecho, lo veremos luego en el tiempo, cómo este fin de semana tendremos temperaturas elevadas por encima de los 30 grados las máximas. Hay noticias de las que nos vamos a hacer eco en los próximos minutos, pero como siempre, vamos a comenzar repasando los titulares. El diputado de Agricultura, Javier Perales, conoce in situ los nuevos proyectos de agricultura en Marmolejo. Los más jóvenes celebran el Día de Europa con una gincana joven en el IES Virgen de la Cabeza. Finalizan las sesiones de hora activa que se han llevado hasta la juventud marmolejeña desde el Ayuntamiento de Marmolejo. La compañía Experian Symphony Orchestra enseña a los más pequeños la historia de la ópera. El Polideportivo La Vistillas de Marmolejo albergará el torneo de tenis de mesa Liga Andaluza de Veteranos este fin de semana. La semana comenzaba en Marmolejo con la visita del diputado de Agricultura y Ganadería, Javier Perales, a la localidad marmolejeña para conocer in situ las instalaciones de la cooperativa de Hortelano San Cristóbal, con el objetivo de establecer iniciativas de cara al futuro. En esta visita estuvieron presentes el alcalde de Marmolejo, Manuel Lozano, y el concejal de Agricultura, Francisco Lara. Una huerta tan rica, con unas instalaciones que parece que tienen muchas posibilidades y estas oportunidades que no hay que dejar escapar y que tienen que estar al frente tanto el Ayuntamiento como la Diputación, como el ente provincial, puesto que siempre y cuando se fije población, se cree y genere empleo y vayamos de la mano dos administraciones, como he dicho, como el Ayuntamiento y Diputación, va a hacer que se mejore la vida de los ciudadanos de Marmolejo. Bueno, pues hemos mantenido, como bien decía compañero y amigo Javier Perales, diputado de Agricultura, la Diputación Provincial de Jaén, una reunión de trabajo, pues bueno, con un seguimiento de todos esos temas que desde el principio de la legislatura venimos tocando. Como sabéis, queridos vecinos y vecinas, desde el Ayuntamiento el compromiso es la diversificación de la economía local, poner en marcha determinados motores económicos que generen empleo y riqueza. Hemos podido hablar en la última semana de industria, con ese polígono industrial. Hemos podido hablar de turismo, con la reapertura del hotel, con todos los recursos turísticos que hay encima de la mesa. Y ahora podemos hablar de agricultura, algo que, como bien decía el diputado, es un elemento fundamental en el día a día y en el desarrollo de la economía de Marmolejo. Una promesa que hace muchísimo tiempo hicimos con respecto a la conservera se sigue trabajando y es algo que está en la agenda constante de este equipo de gobierno. Ese es uno de los temas que hemos tratado. Evidentemente hemos visto otras cuestiones que también atañen al municipio en materia de agricultura, pero sobre todo lo que me gustaría destacar es la colaboración entre las administraciones. Es verdad que muchos de los grandes hitos que se han producido en Marmolejo, muchos de esos grandes pasos que hemos dado en pos de un futuro mejor, han sido gracias a la Diputación Provincial de Jaén. Hemos recordado en muchísimas ocasiones todas aquellas intervenciones, todas aquellas inversiones económicas que de manera colaborativa ha llevado a cabo tanto el Ayuntamiento como el Ayuntamiento de Ayuntamientos, que no es ni más ni menos que la Diputación. Por lo tanto, poner en valor la acción política que se puede desarrollar desde las administraciones para, como bien decía el diputado, mejorar y facilitar la vida, en este caso, de los marmolejeños y las marmolejeñas. Esta mañana se ha celebrado una gincana joven en el IES Virgen de la Cabeza para celebrar el Día de Europa. El alumnado de tercero de la ESO ha podido demostrar sus habilidades para resolver y conocer así los recursos y oportunidades que tiene Europa para la juventud. La concejala de Juventud, Pilar Lara, ha participado en esta actividad y ha animado a la gente joven a aprovechar todos los servicios que ofrece la Unión Europea para ellos y para ellas, como por ejemplo movilidad, formación, empleo o emprendimiento.
También esta semana se ha desarrollado la última de las sesiones de hora activa en el IES Virgen de la Cabeza. El técnico de juventud, Antonio Lara, ha podido implementar este programa de educación para la participación juvenil durante 3 sesiones presenciales. En la primera reflexionaron sobre la importancia de participar, en la segunda generaron ideas de posibles actividades y en esta última han redactado un proyecto sociocultural de una de las actividades propuestas. Se trata de una actividad incluida dentro de la programación Spring Joven 2024, con la que se pretende dinamizar el espacio juvenil de la localidad y acercar los servicios de participación de la Casa de la Juventud de Marmolejo. Esta semana el Teatro Español de Marmolejo ha acogido una actividad cultural didáctica y muy divertida para el alumnado de la Escuela Infantil Nuestra Señora de la Paz y del Colegio San Julián. La ópera invadía las tablas del teatro en una propuesta musical que llega de la mano de Experian Symphony para enseñar a los más pequeños la historia de este género. Un actor, una cantante y un pianista componen el elenco de esta compañía afincada en La Carolina y que recorre, gracias al impulso de la Diputación, diferentes municipios para acercar la ópera a los niños y niñas. Bueno, pues tenemos un proyecto que gracias a Diputación hemos podido traer a la ciudad de Marmolejo, en el que atraemos la ópera a los más pequeños, que es nuestro futuro público. Y entonces desde Diputación y gracias al Ayuntamiento de Marmolejo hemos podido conseguir que vengan hoy más de 400 niños, creo que en total vendrán, y posicionar a Marmolejo en este caso como primer pueblo con más afluencia de niños en ópera. Y la verdad que estamos encantados de poder estar aquí con esta ciudadanía y que disfruten mucho los niños, que es nuestro objetivo. Hacemos una historia de la ópera. Empezamos desde los orígenes con Monteverdi y vamos pasando por historias poco a poco relacionadas con la tragedia, con la comedia, hasta que acaba con el actor embadurnado en espuma y los niños se van riendo, sé que es lo importante. Y nosotros somos Experian Symphony, somos una orquesta que pertenece aquí a la provincia de Jaén, que tiene su sede en La Carolina, y bueno, aquí tenemos el pianista de la orquesta, a una cantante de ópera y a un actor. Y nosotros nos dedicamos a hacemos un festival a nivel provincial de ópera, y cuando acabó el festival, Diputación decidió hacer un ciclo didáctico, porque es algo que nos queríamos hacer, que teníamos muchas ganas de hacer, y hemos conseguido que viniera a la ciudad de Marmolejo, Arjona, Cabra, Santo Cristo y Orcera. Y entonces, bueno, pues eso somos nosotros. Mi papel es un papel. Es un papel que es papel, ¿sabes? Y como es papel, pues un papel, ¿sabes? Pero bueno, es el hilo conductor de lo que hay en sí, las áreas que van cantando mi compañera Ana. Que bueno, hemos intentado un poco coger la primera parte como una área un poco más entristecida, ¿no? Por decirlo de alguna manera, para que los chiquillos vean también. Alternando con otras que son más divertidas. Exactamente. Claro. Para que puedan ver un poco el contraste también que hay dentro de la ópera, ¿no? Que la ópera no es todo tragedia. Le explicamos que sí, siempre hay tragedia, siempre tal, pero bueno, que al final siempre hay cosas divertidas. Divertido como yo, claro, que como nombre, pues bueno, pues lo bautizamos como Don Operón al personaje, y ahí es dentro de ese personaje es como le va introduciendo a todos los niños en lo que es las partes de la ópera. Pero pues le hablamos de las áreas, evidentemente no hablamos desde el principio, sino que hablamos de todo al final, les contamos cómo, pues bueno, que el área, que pues el libreto, los actos. Exactamente, dónde va todo para que, bueno, no necesitamos que los niños salgan de aquí con un máster y doctorado en ópera, pero bueno, sí que se lleven ese concepto, conozcan a personajes, conozcan también pues, los idiomas en los que va cantando Ana, por ejemplo, que no se canta en español, solo canto yo en español, que recuerdo. Sí. Y más o menos. Y más o menos, que ahora sí que haré yo la canto más en privado. Y que los niños tengan la experiencia de escuchar a alguien en música en directo y a alguien cantando el lírico en directo, que es una oportunidad que no todos los niños tienen. Sí. Y este fin de semana el Polideportivo La Vistillas de Marmolejo va a albergar el torneo de tenis de mesa Liga Andaluza de Veteranos, organizado por el Club Tenis de Mesa de Marmolejo y también que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento marmolejeño. Esta semana el concejal de deportes Javi Expósito, acompañado por el presidente de la FAM Esteban Rodríguez y el presidente del CTM Marmolejo Antonio Lara, presentaban este evento ante los medios de comunicación.
Expósito ha agradecido a ambas organizaciones su empeño por conseguir que Marmolejo pueda ser el escenario de este tipo de eventos, donde se van a reunir más de un centenar de jugadores de toda Andalucía. Un torneo, como digo, que se va a realizar aquí en Marmolejo y donde vendrán los mejores jugadores de la categoría veterana de toda Andalucía. Apenas hace una semana vivimos una gran fiesta deportiva como fue la gimnasia rítmica, donde niñas y niños del Club Deportivo Nerisma disfrutaron del tercer torneo de gimnasia rítmica realizada en Marmolejo. Como digo, todo fue un éxito. Cuando contábamos prácticamente que hubo casi 300 participantes, que junto con familiares y demás, estamos hablando de 700, 800 personas las que nos visitaron este pasado fin de semana aquí en nuestro pabellón. Como digo, este fin de semana viene cargado también de deporte, y es que el próximo sábado 11 de mayo, a partir de las 9 de la mañana, la Federación Andaluza de Tenis de Mesa va a organizar la fase final de la Liga de Veteranos de Andalucía, y que va a contar, como digo, con la colaboración del Club de Tenis de Mesa Marmolejo y, por supuesto, como no puede ser de otra manera, del Ayuntamiento de Marmolejo. El equipo de veteranos del Club Deportivo Marmolejo, que viene todos los martes, jueves y viernes a entrenar aquí al pabellón, y que vienen trabajando duro, con esfuerzo y mucha constancia, para preparar este tipo de competiciones y torneos en los que ha estado participando durante toda esta temporada. Pues con respecto al campeonato que se va a celebrar aquí, pues contaros que la Liga de Veteranos es una prueba muy consolidada en Andalucía, en la que participan muchísimos equipos. Se hacen varias fases. Esta es la fase final, ya la tercera fase de esta liga. Y bueno, aquí en Marmolejo, donde se van a dilucidar precisamente el campeón de la Liga de Veteranos y también los equipos que van a ascender y van a mantener la categoría en la máxima categoría de Superdivisión, y los que de la segunda categoría, División de Honor, van a ascender a la máxima categoría. Van a venir equipos muy fuertes, como puede ser el Tenis 87 de Huelva, va a venir el Labradores de Sevilla, el Cuyar Vega de Granada, es otro equipo muy fuerte. Y bueno, pues de la provincia de Jaén, el representante va a ser el equipo de Marmolejo. Sé que viene también otro equipo de Linares, que viene también con mucha ilusión de hacerlo bastante bien. Y bueno, pues ya está, desearle suerte a... Ya que yo soy de aquí y me van a oír los demás, pues yo quiero desearle suerte a mis paisanos de Marmolejo y de Linares. Y bueno, que gracias de nuevo por vuestro entusiasmo y vuestro trabajo, y que la Federación Andaluza, que ya sabéis que estamos ahí al lado, y que la tenéis para lo que sea necesario. Y en cuanto al tiempo en Marmolejo, este fin de semana notaremos un ligero ascenso en las temperaturas. Las máximas estarán por encima de los 30 grados y las mínimas alcanzarán los 15 grados centígrados. Cielos despejados, nubes altas. Bien, aquí ponemos el punto y final a este tiempo que hemos dedicado a la información en el canal local de televisión. Nosotros regresamos ya la próxima semana, el próximo viernes, vísperas de la festividad de San Isidro Labrador en el poblado de San Julián. Las actividades se enmarcarán en el fin de semana en el poblado, aunque recordemos que será el día 15 de mayo cuando se celebre esta festividad a nivel nacional. En Marmolejo, las actividades, como decimos, se trasladan al fin de semana con la procesión el sábado a partir de las 12:30. Nosotros seguiremos trabajando a lo largo de toda la semana para contarle lo más destacado en cuanto a noticias de Marmolejo aquí en el canal local de televisión. Les dejamos que sigan disfrutando de nuestra programación.